¿Podemos empezar? Sí, Brian hará la presentación. Ah, bien. Sí. Bien. Brian? Yes, okay. Well, thank you everyone for joining us in such short notice. And I want to quickly introduce our friends from Expande, Andres Mitnick. Many of you may know from Expande. We work with him very closely in a lot of these opportunities. And we're very fortunate to have one of his technical specialists, Raul Peralta, with us. And if I can take a brief moment to introduce him. Raul has a degree in civil engineering from the University of Chile, specializing in extractive metallurgy. He has 23 years of experience in mineral processing plants, holding positions such as chief metallurgist and plant process superintendent in companies such as Pucobre, Zaldívar, Barrick, Perina in Peru, and Anglo-American Las Bronces. In the last 3 years, he has been an external consultant for mining technology programs such as Corfo, and is currently the senior technology manager at Expande, Fundación Chile's open innovation program. So before we have Raul start speaking, just a little bit of housekeeping that what we're going to do is have Raul do the presentation. And if you have a question, if you could utilize the chat function, and then send those to everyone. And if we can use the chat function, then Stephanie will then ask the questions to Raul for your answers. So if you have a question, just put it in the chat function. We'll queue it up in for the end at the Q&A session. So without further ado, I would like to bring Raul, give him the microphone, so to speak. So go ahead. Okay. Gracias. Thank you, Ryan. Gracias a todos por participar, por estar presente en esta reunión. Lo primero que voy a hacer es compartir el... Yo sé que estamos un poco limitados de tiempo. Voy a compartir pantalla. Thank you, everybody, for joining. I'll be doing all the translation of everything that Raul will be saying. Right now, he will start with the presentation, sharing his screen. Bien, ¿se ve claramente? Sí, perfecto. Bien. Bueno, el desafío que estamos hoy día presentando, mostrando a ustedes, es el de optimización de minerales, optimización del proceso de concentración para minerales sulfurados que están oxidados. Today's presentation will be about the challenge of optimization of the oxidized sulfides concentration process. Bien, no me voy a detener mucho acá, solamente explicar que Expande es una iniciativa público-privada que tiene el propósito de promover la innovación a través de entregar soluciones a partir del ecosistema de innovación en Chile a las diferentes empresas mineras que son sus socios o clientes, ¿ya? A través de un modelo colaborativo de aporte de soluciones tecnológicas. Okay. Para el desarrollo de la minería. Just a quick introduction about Expande. As many of you already know, Expande is a public-private initiative designed and executed by Fundación Chile. Their purpose is to promote innovation and make possible a better future for global mining. Their goal is to enhance all the mining ecosystem in Chile by bringing high complexity of challenges for mining today and tomorrow. Perfecto. Y uno de nuestros clientes es la minera Tech CDA, Carmen de Andacollo, ya que nos ha presentado este desafío que se refiere a la optimización del proceso de concentración para sulfuros oxidados. Okay.
Today's challenge is more, it's if you, ¿se puede regresar uno, Raúl, perdón? No. Today's challenge is, it comes from tech resources at the Carmen de Antacoyo mine in Chile. Their goal is that they need to prospect suppliers that can identify technological solutions that respond to the challenge of optimization of oxidized sulfides concentration process. Bien. Entonces, un poco para explicar los aspectos generales, se entiende que en TECCDA tienen una mina, operan una mina a rajo abierto, ¿ya? Y en el tiempo se han acumulado stocks de minerales, ¿ya? Que han sido almacenados y que no han sido procesados en su momento por diferentes motivos, ¿no? Ya sea por sus características geológicas o porque tenían una baja ley al momento de ser extraídos. Okay. Some of you already know, Tech Resources mine Carmen de Antacoyo, CDA, for purposes today, is an open pit. Right now, they have been storing stocks of minerals, which they, with time, after being extracted, they do not represent the optimum production to be processed in the concentration plant due to their geological characteristics and low grades of elements of interest. Bien. Y bueno, estos minerales se han almacenado y hoy día se ve la necesidad de procesarlos, ya sea porque son de interés, dadas las leyes que hoy día existen, son interesantes para el proceso hoy en día, y también para liberar algunos sectores de la mina que ellos requieren despejar. Okay, so just gonna read this a little bit. So it's with the exhaustion of copper grades, I'm sorry, and the need to recover the pit areas where this has been stored. By new laws, it is necessary to process these minerals in a concentration plant. But due to a lot of exposure of the environment, these minerals have been suffering high rates of oxidation. Exacto. Bien, entonces, y aquí ya nos vamos a detener un poco para explicar. Los objetivos de este desafío, entonces, es identificar las soluciones tecnológicas que permitan optimizar la flotación, la recuperación de cobre en la flotación, ¿ya? De estos minerales que están estoqueados, ¿ya? Okay. Que son sulfuros primarios oxidados principalmente. Okay. The objective of this challenge is to identify the technological solutions to optimize copper recovery in the flotation stage of stored ores, mainly the oxidized primary sulfides that are normally fed mixed with the fresh minerals. Exacto. Entonces, las soluciones que se presenten deben tener estas condiciones, ¿no? Debe ser de fácil implementación o que se puede evaluar fácilmente en la planta industrial. Okay. Que tenga, siga y lo digo todo de un solo. Ya. No. Que tenga una mínima interferencia con la operación y alto grado de reversibilidad. O sea que en el fondo se pueda, si es que no funciona, que se pueda volver atrás sin mayores inconvenientes. No generar efectos, impactos adversos en los procesos metalúrgicos siguientes a la flotación. Satisfacer las líneas o los lineamientos de seguridad, bueno, a las personas y de seguridad industrial para la compañía TECCDA. Okay. So as you can see, the requirements for the solutions are the following. Number one is implementation and or evaluation of the industrial plant. Two, minimal interference with operation and high degree of reversibility. Do not generate adverse impacts in subsequent metallurgical
processes. I'm so sorry, there's a lot of new words for me. And satisfy the safety and security guidelines for tech resources of Carmen de Antocoyo mine. Mm-hmm. Quizás sigo leyendo y después recibimos las preguntas, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Bien. Como se quiera. Acá están ya las indicaciones para la postulación, para hacer la postulación en este link ya de nuestra plataforma Bright Idea. Uh-huh. ¿Ya? Donde se entregan acá, bueno, algunas, donde deben adjuntar esta información, que es la descripción de la propuesta tecnológica, donde debe incluir los fundamentos teóricos, conceptuales, o las características técnicas y químicas en el caso de reactivos químicos, ¿ya? Porque pueden ser reactivos químicos o también pueden ser cambios en el proceso. ¿Ya? Okay. Por lo tanto, acá debe haber una descripción general en el caso de cambios en el proceso. Ok. ¿Sí puede producir eso? Sí, claro. This is a documentation requested. So this link is where you can go and apply. For all of you that will be interested in applying to this, you can email me directly, Alvarez at msca.ca, and I'll be more than happy to pass this link to you. These are some of the requirements. Number one is a description of the tech proposal. Conceptual foundations, technical and chemical characteristics in the case of reagents. So this is a technical sheet. They also require a general description in case of changes in the process. Sí. Es interesante acá, creo, ya empezar a dar un poco de detalles, que efectivamente las soluciones ya pueden ser reactivos químicos que ayuden a mejorar la recuperación, o pueden ser algunos cambios en el proceso, ¿sí? Como para recalcar esta parte. Stephanie. Okay. He's just saying that the solution can also include a chemical reactive that will help the process, or any changes that can experience throughout the process. Es importante acá mencionar que eso, si son cambios en el proceso, que no deben ser cambios tan importantes o tan radicales. La idea es poder volver atrás si es que no funciona. Por lo tanto, los cambios no deben ser tan importantes. It is very important just to mention that any changes in the process should not be major. Because they want the availability of just go back if anything goes wrong. So changes should be very small. Siempre pensando en que el proceso global, que es el proceso más importante, es la flotación, y ese debe continuar, debe mantenerse. And please keep in mind that the most important process is flotation, and that needs to keep its course. Mm-hmm. Bien, pasando al grado de madurez, ya, el segundo punto. Debe estar, ¿no es cierto?, de acuerdo a esta escala TRL, uh-huh, ¿ya?, de clasificación, y hacer referencia a los casos de éxito o antecedentes para soportar o para, digamos, respaldar este grado de nombre. Ok. Just the second request is the degree of maturity of the proposed solution according to the TRL, which is a technology readiness levels classification. Please, you have to make reference to success stories or any background that will support the degree of maturity of what you're proposing. Correcto. En caso que el TRL sea menor a 7, se debe indicar cuáles son las etapas que se requieren para y para definir los KPI que se deben evaluar para la implementación. Okay. In the event that the proposed solution of each one of your solutions has a TRL minor than 7, you must indicate the stages and time required to define the KPIs
just to evaluate if the implementation of your solution. Mm-hmm. Bueno, lo otro es si son obviamente para las empresas canadienses deberían tener un representante en Chile. Okay, eso es obligatorio, Raúl. Aquí podemos revisar si es que tienen algún contacto en Chile, ¿ya? Pero eso es conversable, digamos. ¿No? Okay. Ideally is for you that you must have a representative in Chile as a Canadian supplier, well, international supplier, but they could expand it and Fundación Chile could talk to you in case that you don't. Okay. To help you around. Bien. Bueno, acá está el formato para la presentación. Es libre, dice, en PDF o imagen. Mm-hmm. Bueno, al menos debe haber un brochure, ¿no es cierto?, de las compañías y las capacidades y las soluciones tecnológicas que están proponiendo. Okay, so the format for your application should be on PDF, and it can also include a brochure or presentation of your company's capabilities and technological solutions that will apply to the challenge. So please make sure that you also include information about your company, like brochure, marketing material. Okay, y acá un respecto solamente para recalcar el tema de confidencialidad de la información, okay. Ya que al momento de ser registrado, ¿no es cierto?, toda esa información se maneja en Expande en forma estrictamente confidencial. Todo lo que se entregue, ¿no es cierto?, o la información que posteriormente se envíe también se maneja de la misma manera. Okay, and this is just a confidential agreement that the delivery of personal information to register in the database, such as details related to your own solutions to apply for Expandes challenges is strictly confidential, as it is the information contained in the contact forms with information of this. So your information, the information about your solutions will not be given away. Bueno, estas son las etapas para la postulación. Okay. Todas las etapas o los hitos importantes que nosotros trabajamos en Expande. Primero está el scouting, que es la etapa en que estamos ahora recibiendo las propuestas. Y ojo que tenemos ahí plazo hasta el 24 de agosto, o sea, el próximo lunes. ¿Ya? Sí. Luego viene la etapa de propuesta, de prospección, donde se analizan las soluciones y si se requiere más información, hacemos algunas reuniones con los proveedores. ¿Ya? Y luego después vienen las etapas ya de revisión de la información, de preparar información para el cliente, se entrega un reporte al cliente, un reporte final, y después el cliente nos dice a nosotros con qué empresas quiere continuar en adelante para poder requerir más información y idealmente generar algún contrato de pilotaje o de otro tipo. Okay, so this is just the schedule of how the entire process will go. So right now we're on stage one, which is the scouting and making awareness about the challenge. Please do keep in mind that the deadline to apply is next Monday, it's August 24th. The next process will be the prospecting and meeting. So once you have sent the applications, Fundación Chile and Expande will be having meetings with the people who have entered their applications. This will be all the way until September 7th, from September 8th to September 15th. That's when they're gonna be doing the evaluation about every one of the applications. Mm-hmm. On September 16th, they will be sending the report to the mining company. In this case, it will be Tech Resources, and then Tech Resources will be on the next step. They will let them know which are the suppliers that are moving forward to the next step, and the one who will be the winner and will be getting the contract for the challenge.
No voy a tener en esta parte, solamente mostrar la escala de TRL, de grado de madurez de las soluciones, que van desde niveles muy conceptuales en el 1 hasta soluciones que ya están probadas a nivel comercial y operando, que es el TRL 9. This is just for your general information. This is the TRL annex. If you want this more, we are recording this webinar, so you'll be able to get the recording and all the information about the different TRLs. Okay. Bien, esa es mi presentación. Bien, y la dejo en pantalla para ir viendo preguntas o dejo de compartir. Sí, perfecto. I do have one question that is from Lucinda Wood. Hi, Lucinda. La pregunta dice, ¿por sulfuros oxidados se refiere a sulfatos o sulfuros que están más oxidados que los sulfuros originales? I will read this in English as well. The question is, by oxidized sulfides, do you mean sulfates or sulfides that are more oxidized than the original sulfide? No, son minerales principalmente calcopirita, o sea, sulfuros de cobre. ¿Sulfuros de cobre? Calcopirita es la chalcopirite es la especie predominante. ¿Ya? Mineral predominante es calcopirita. ¿Calcopirita? Uh-huh. En inglés sería chalcopirite. ¿Ya? Okay. Pero para responder la pregunta, son minerales sulfurados que se han oxidado en el tiempo y han alcanzado algún grado de oxidación que puede ser, que puede estar del orden de entre 9 a 18% de oxidación. ¿Ya? O sea, ¿puedo responder eso mientras tanto? Sí, ahorita voy. Lucinda, it is copper sulfides, and dijo que del 9 al 18% de oxidación, ¿correcto? Sí, aproximadamente en esos rangos. And the estimate will be between 9 and 18% of oxidation. I hope that answers your question, Lucinda. Okay, then we have another question. I'll read it in English first and then I'll translate. In terms of the oxidized sulfides, that's again the same one, Brian? Brian? You enter a question, I'm not- I was unmuted. No, it's the same question. Yeah. Okay. Can you clarify what do you mean by high degree of reversibility? Ahorita le traduzco eso, Raúl. Sí. Que se puede aclarar lo que quiere decir con alto grado de reversibilidad. Sí, claro. Ese es un tema bien, bien relevante porque en el fondo lo que yo te decía es, podemos aplicar reactivos químicos por un lado, ¿ya? Eso no debería ser el mayor problema porque obviamente deberían ser probados previamente. Pero en el caso que sean cambios en el proceso, ¿ya? Estos no deberían ser tan invasivos que no permitan volver atrás. ¿Me explico? Okay. Sí. Creo que ya lo habíamos mencionado antes. Ok. This is actually a very relevant issue. It says that chemical reagents can be used, but they should be tested previously just to avoid any issues. If there are changes in the process, just like we had mentioned before, this should not be invasive whatsoever. So if there's any issues, they are able to go back in the process. And just avoid any further damage to the process. Claro, o sea, que se pueda volver al diseño original o al proceso original sin mayores problemas.
in a way that we can go back to the original state without much issues or problems. So that's why they should be minimum. We do have another question right now, and this question is from Peter. Hi, Peter. Are there any other values in this ore? Que si hay otros valores en este mineral que estamos viendo, Raúl. Esa información yo no la conozco, no tenemos. Pero normalmente los sulfuros de cobre están asociados y tienen algunos porcentajes de oro, plata y otros elementos. Pero yo no tengo esa información en este momento. Okay. El cliente no la ha proporcionado. That's okay. Peter, right now he doesn't have that information as Tech Resources haven't provided that information to them just yet. But usually they will have elements such as silver and gold. Gold. Correct. Do we have any other questions? I mean, this is such an interesting topic. I'm learning so much right now. Brian, do you have any questions? I know you're the mining mind of here. You are on mute. Well, my question would be in terms of metals as well, if they could find out if there's any other things such as arsenic or antimony as well, or is that not part of the not part of the metallurgy of this deposit? Raúl, ¿habría una posibilidad que podrían averiguar si hay otros metales como arsénico y... What was the other one you said, Ryan? Arsenic arsenic or antimony. Antimony, sí. Sí. Puedo preguntar al cliente si existen esos elementos. Uh-huh. He will ask Tech Resources. Sí. Ahora, yo creo que es muy importante mencionar acá, Stephanie, que la idea es que los proveedores, ¿no es cierto?, como lo hacemos en todos los desafíos, uh-huh. Entreguen información o nos entreguen cuáles son las opciones que ellos tienen, ¿ya? En forma general, cuáles son las opciones que tienen de procesos o de reactivos y bajo qué condiciones operan correctamente. Okay. Entonces, luego después nosotros analizamos eso y podemos, y después con el cliente revisamos cuáles son las que más aplican a lo que ellos tienen. Okay. So what they're saying is that just like in any other challenges, what they want is for suppliers to show them and upload what are their options in general, what are their solutions in general, what processes or reagents are they able to use, and under what conditions they will operate. And based on that, they will take those general applications and they will discuss every single one of the applications with the buyer company. And then the buyer company will say, okay, this works because we have this. Correcto. Posteriormente después se puede conversar ya más detalles sobre características de los minerales o qué es, cuáles son ya las condiciones en cuáles aplican sus soluciones, pero directamente ya con el cliente. Okay, eso ya sería como el segundo proceso. Posterior, claro. Okay. En la etapa de reuniones. Por ejemplo, si es que de todas las propuestas que se reciban, que algún proveedor puede tener más de un proceso o más de un reactivo, evaluamos con el cliente y en base a esa selección, que el cliente dice cuáles son las que más se acercan a resolver su desafío, se hace una selección y el cliente dice, quiero conversar con estas empresas. Okay.
It is also possible that when, after you have provided an address, you can correct me if I'm wrong about this, okay? That after you have done your presentation or your application, if the buyer company has further questions about your solutions and the reagents that you're offering to use, then they will get back, and that's when you are gonna have, as a supplier, you will have a meeting with Expande so they can talk further about what you are proposing. That. Perfect. Do we have any other questions? I think the presentation was very clear. La presentación era muy clara en cuanto a los todo lo que se necesita. Pero if we don't have any other questions, I think we're right on time. So Raúl, Andrés, como siempre es un gusto. It's such a pleasure always having Expande talking to our suppliers. I think you're doing an excellent job. To our members, our suppliers, please feel free to email me directly. Many of you already know, but my email is alvarez@mscacanada.ca. I'll be happy to send the link so you can apply for the challenge and answer any questions. I can also put you in contact with Raúl in case you have more questions about the process. Simplemente, Raúl, que... Solamente para agregar un punto, cualquier otra, bueno, tú ya lo dijiste, pero cualquier otra pregunta que se requiera, se puede hacer a través de la plataforma, que está ahí el link, ¿no es cierto? Se registran, ¿ya? Y pueden hacer las consultas a través de, o sea, el ideal es que las hagan a través de la plataforma. Great idea. That another very easy way to get any of your any of your questions answered about the challenge is that on the platform where you'll be joining with the link that it was here and that I can forward to all of you, is that you can ask any questions in the platform, and then a technical person from Expande will immediately answer that. Perfect. Raúl, muchísimas gracias. Andrés, muchísimas gracias. Thank you for everything. We will be posting this webinar on our website so you can actually rewatch the webinar. And again, we're here to answer any questions that you might have. Muchísimas gracias, Andrés. Thank you, everybody. Bye bye.